tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Habéis visto que el vídeo de hoy ha empezado un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Hoy os he enseñado mi rutina de cuidado facial con el nuevo dispositivo Foreo Luna 4, ¿vale? Os he enseñado cómo lo utilizo yo, de verdad, una demostración real de cómo lo hago yo. Lo único que cambia es que había mi propia cámara que estaba grabándome, pero yo lo hago así, ¿vale? Y ahora quiero hablaros de mis impresiones, de mis opiniones. Opiniones reales, sabéis que yo para esto soy muy sincera siempre. Si algo me gusta, si no me gusta, lo voy a decir porque hemos venido aquí para ser reales. Lo primero que os quiero decir para las que no lo conozcáis es que Foreo Luna es un dispositivo de cuidado facial, de limpieza facial y además de masaje reafirmante. ¿Cómo es esto? O sea, como veis, es el Foreo Luna 4, ¿vale? Es el nuevo modelo que están lanzando ahora. Seguramente habéis oído hablar millones de veces de este dispositivo porque es hiper conocido. Al final es muy importante el cuidado de la piel, sabéis que eso es algo en lo que yo no escatimo, ¿vale? Porque llevo cuidándomela desde que soy pequeñita, echándome cremas, desmaquillándome, haciendo todo lo necesario para que mi piel esté cuidada, porque al final es la envoltura de nuestro cuerpo, de nuestro ser, y nos tiene que durar muchos años y en el mejor estado posible. Este dispositivo en concreto sirve para eso. Su función inicial, por decirlo así, es la de la limpieza facial, ¿vale? Pero no se queda solo ahí. En esta nueva edición que han sacado, tengo varias cosas que contaros. El Foreo Luna 4 lo puedes utilizar de dos maneras, pero lo primero que tienes que saber, nada más que te hagas con él, es que tienes que descargarte una aplicación, porque de verdad es como súper interactivo. Para el primer uso tú te descargas una aplicación, lo habéis visto en el inicio del vídeo, pero os dejaré por aquí también clips para que veáis cómo es. Esa aplicación se conecta con tu dispositivo, con el registro, porque aquí debajo trae como un código de barras y un número de serie, que es lo que te registra el dispositivo en sí, y a partir de ahí tú vas a tener conectado siempre tu dispositivo a esa aplicación. ¿Para qué te sirve esa aplicación? Pues para un montón de cosas. Puedes decidir hacer tus rutinas de limpieza facial a través de las que ya están establecidas en la propia aplicación. Esto te facilita mucho la vida porque directamente te va guiando, ¿vale? La aplicación lo que va a hacer es ir guiándote entre diferentes opciones, pues o limpieza, o masajes reafirmantes, masaje de cuello, un montón de cosas que puedes hacer con esta aplicación.
Muy sencillo, tú te lo puedes poner en modo espejo, ¿vale? Y entonces vas viendo lo que vas haciendo, o si no, simplemente tú vas a ir viendo siempre lo que tienes que hacer. Yo qué sé, 20 segundos, os estoy diciendo cifras al azar, 20 segundos en la mejilla derecha, 20 segundos en la mejilla izquierda, te va contando, ¿no? Tú vas a ver al inicio de esa rutina que tú empieces, sea de limpieza o sea un masaje, vas a ver la duración total y a partir de ahí tú decides si quieres hacerlo siguiendo esos pasos que te facilita la aplicación o prefieres hacerlo a tu rollo, a tu manera. Porque eso también es posible. Lo bueno de este nuevo dispositivo es eso, que tú en todo momento, si quieres, puedes estar guiado a través de la app, pero si tú tienes prisa o directamente prefieres hacerte tú la limpieza a tu antojo, pues directamente seleccionas aquí las opciones que más adecúen a tus necesidades, a lo que quieras en el momento, y lo haces. Otra cosa que se puede hacer con esta parte trasera, pues, que es con la que te das los masajes, pero con esta parte trasera también te puedes aplicar los serums, te puedes aplicar tus propios productos, ¿vale? Otra cosa, curiosidades, curiosidades. Este aparatito con una sola recarga, o sea, tú lo enchufas, lo dejas cargando una vez y te dura un año de usos. Eso es una auténtica maravilla, de verdad que lo es. ¿Qué más os puedo contar? La silicona es 17 veces más suave que los modelos anteriores. Y aparte, en una escala de estas cosas científicas que se miden, está en un 25 de suavidad cuando el máximo para las siliconas sólidas, antes de que se conviertan en líquidas, es un 24. O sea, que es una silicona hiper, hiper suave. Yo tengo la piel seca y tengo la piel sensible. Os aseguro que no me hace daño para nada. ¿Qué os puedo contar yo que haya notado después de estar usando Foreo Luna 4? Pues os puedo contar que la limpieza de verdad es profunda, pero muy profunda. Ayer cuando me estaba haciendo la limpieza, cuando acabé, me notaba la piel. O sea, yo os lo juro, yo me desmaquillo todas las noches, no me acuesto sin haberme desmaquillado, pero nunca he tenido una sensación de estar tan bien desmaquillada, o sea, de estar limpia, sensación de limpia, de la cara como cuando llevas a lo mejor, no sé, una semana sin maquillarte por lo que sea, que entonces tu piel pues ha ido, bueno, pues se ha ido purificando por decirlo así, ¿no? No tiene esas partículas de porquería, de toxina del maquillaje. Sentía la piel de verdad nueva, nueva. Me la tocaba y suave como nunca. Y yo os digo que no soy de tener la piel extremadamente mal, pero sí que es verdad que también supongo que serán cosas de la edad, pues uno va perdiendo también como la firmeza, la elasticidad. Y esa sensación de después, yo me hice la limpieza facial y luego me di como un masajito con el serum que os lo enseño. Aquí también, luego os hablo un poquito de él. Me di un masajito y es verdad que esa sensación de firmeza, ¿no? De que te está ayudando a recuperar la firmeza de la piel. Pues porque yo tengo 38 años, camino de 39 y es una cosa que por naturaleza me va a pasar. Hay tres tipos de modelos, ¿vale? Del Foreo Luna 4 en función del tipo de piel que tengas: normal, combinada o sensible. Yo, como os digo, la tengo sensible y seca, de hecho. Y este me está yendo fenomenal. Se puede usar bajo el agua. De hecho, cuando tú lo limpias, cuando limpias el dispositivo por cualquiera de las partes, tú directamente lo pones debajo del grifo del lavabo y lo. Bueno, es que estoy tocando la silicona y es increíble. Y lo lavas, lo limpias. O sea que lo puedes usar en la ducha. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tiene el indicador de luz que te dice si la batería está baja, ¿vale? Si tienes que recargarlo. Y además tiene una función que se bloquea, que es para el modo viaje, para que si tú te vas de viaje, lo metes en cualquier neceser o lo que sea, para que no se te encienda y te monte un cirio. Porque imaginaos que vais con vuestro Foreo Luna 4, vais en el avión, en vuestra mochila de mano o lo que sea, y se pone esto a moverse y a hacer el baile de Sambito allí en el avión, pues va a ser que no. Así que nada, ¿qué más os puedo decir? Es que no sé, estoy de verdad, estoy realmente contenta. La sensación que tengo cuando me limpio es brutal, brutal. Como si hubiera salido de una cabina de un centro de estética en la que te hacen una limpieza a cuatro manos que notas tu piel nueva, renovada, pues igual. Y de verdad no os estoy exagerando. Para mí el cuidado facial es muy importante. Esto lo puedes usar con cualquiera de tus productos de cuidado facial.
Lo bueno es cuando tú te vas a... Cuando tú te vas a hacer la rutina de la limpieza, tú te echas un poquitín de, te humedeces la cara, te echas un poquitín de limpiador que vayas a utilizar. Yo estoy usando este, que también es de foreo, que la verdad que me gusta bastante, pero puedes usar cualquiera, te lo echas en la cara, humedeces un poco el dispositivo y empiezas a desmaquillar, ya sea con tu guía a través de la app o manualmente, como tú quieras. Luego, cuando tú lavas el dispositivo, lo dejas secar y ya está. Pero, por ejemplo, para hacer el momento masaje, lo que yo he hecho es usar el Serum, que este también es una pasada, pasada. Yo no me canso de probar serums, y este es muy guay. También te deja una sensación de frescor en la piel increíble. Tiene, igual os lo estoy diciendo mal, pero creo que lo que tiene son micropartículas de la juventud. Tiene ácido hialurónico. Respeta la barrera de la piel, o sea, es una auténtica pasada, te echas muy poquito. Una vez tienes aplicado el sérum en el rostro, pues normalmente tú te lo harías manualmente, ¿no? Te darías como tus masajitos, tus golpecitos, pues tú ahora utilizas este dispositivo y te das masaje. Lo mismo, puede ser a través de la app, guiada con los masajes que hay. Yo creo que estuve viendo como 4 o 5 opciones diferentes. Y si no, pues lo puedes hacer tú manualmente, pues más o menos. Te haces por aquí, te haces por aquí, unos segundos, unas pasaditas y lo que tú quieras. Otra cosa que os tengo que decir es que me ha resultado muy fácil, me ha parecido como muy ergonómico, llega a todos los sitios, ¿vale? O sea, de verdad, me ha sido muy sencillo llegar a las zonas donde quería llegar, incluso por aquí, por las ojeras, por aquí, por todas estas zonas. Ah, bueno, otra cosa que se me olvidaba, que esto también lo puedes utilizar para el cuello, ¿vale? Los masajes de cuello, que es una cosa que a mí me empieza a preocupar bastante. Hace tiempo que me veo ya en las fotos y en los vídeos como que esto empieza a pellejear y no me gusta nada. Así que me viene muy bien también para hacerme masajes reafirmantes en el cuello, que de hecho hay uno en la aplicación. Y nada más, creo que no tengo que contaros más cosas. Os voy a pedir que si tenéis alguna pregunta que me la dejéis por aquí o me la dejéis por Instagram. Os digo que el Foreo Luna 4 lo podéis encontrar en el Corte Inglés. Os voy a dejar el enlace directo para que podáis ir a bichearlo un poquito. Yo os digo de corazón que estoy muy contenta, que me parece una herramienta muy útil de cara a cuidarnos, cuidarnos por dentro y cuidarnos por fuera, es muy importante. Y esto es un dispositivo que te va a ayudar a hacerlo. Así que, si queréis bichearlo, yo os lo dejo por la cajita de información los links. Si has llegado hasta aquí, muchísimas gracias por verme. Si no me conoces en redes sociales, en Instagram y en TikTok, soy Clauzeta, Clau-ZETA. Por allí doy mucha guerra también. Podéis preguntarme lo que queráis también por allí. Y nada más, muchas gracias por estar aquí un vídeo más. Espero que os estéis cuidando y os mando un beso enorme.